Gülüşünle başladı yüreğimde fırtına. Bana hiç danışmadan aşk kapında. Sen bahara ahenk veren, sarmaşık yedi veren güneşimle can bulup sarılsan yar. Ne olur dokun bir kere, yüreğim yaprak döküyor. Beni görsen sensiz halim sonbahar. ¿Y qué estamos haciendo aquí? Porque aquí será la boda. Quería que fuera sorpresa. ¿Te gustará? Sen bahara ahenk veren, sarmaşık yedi veren güneşimle can bulup sarılsan yar. Ne olur dokun bir kere, yüreğim yaprak döküyor. Beni görsen sensiz halim sonbahar. Senin sokulur yakınlarıma, dokunur dudaklarıma. Gel ol yanımda. Sevdalar sevdalar, bir güler bir ağlar. Nasıl güzellik Allah'ım kalbe zarar. Gitsem mi kalsam mı, aşktan sakınsam mı? Pase. Olur, ateşe dayanmaz bu şehir yanar. Si quieren pueden esperar aquí, los llamaré cuando estemos listos. Está bien, muchas gracias. Honor, te lo agradezco mucho. Me encantó la sorpresa. Me alegra que te gusten. Para siempre, sí.
Hola, chicos. ¿Puedo pasar? Sí, abuela, por favor, entra. Lale. Ay, qué linda te ves. Hermosa. Te lo agradezco mucho, abuela. Onur, qué guapo nieto tengo. Gracias, abuela. Escuchen. Traje un regalo para ustedes, chicos. No hacía falta, no era necesario. Pero antes del regalo, les quiero contar una historia. Siéntense aquí. Ellos eran recién casados. Poco después de su boda, se dieron cuenta que el matrimonio no era lo que ellos esperaban. Y ellos se amaban, claro. Antes de la boda se decían cosas lindas, se preocupaban el uno por el otro. Además, expresaban su amor cada día. Y después comenzaron a ser indiferentes y también solitarios. O discutían sin tener una razón. Un día, los dos se sentaron a pensar sobre su relación. Ninguno de ellos quería divorciarse, pero sabían que así no podían continuar. Al esposo se le ocurrió algo. Sugirió plantar un árbol. Si ese árbol se secaba, se divorciarían. Pero si no se secaba y se volvía verde, entonces dejarían todo atrás. Durante 3 meses dormían separados. A la esposa le agradó la idea, así que plantaron el árbol y después de un tiempo, cuando ya era de noche, se encontraron en el árbol. Ambos tenían botellas, estaban llenas de agua. Así fue, chicos. Sé que su relación va a florecer y dará frutos si la cuidan. De verdad, su hijo será el fruto de ese gran árbol. Ámense. Y protéjanse siempre. No dejen de expresar cuánto se aman. No consideren terminar. Antes piensen en el árbol que plantaron. Si lo riegan, entonces todo estará bien. Este es su regalo, hija. El bosque de Onur y Lale Sarihana. Abuela, nos has dado el mejor de los obsequios. Muchas gracias, mi niña. Abuela, estoy feliz de que nos dieras un regalo que nos durara para siempre. Es muy preciado para nosotros dos. Cuando Emir nazca, iremos a ver el bosque. Suficiente, está bien, Onur. Vas a hacerme llorar. Anda, los dejaré solos. Quédense solos, adiós. Los dejo en privado, adiós. İçimdeki aşk esir almadan durmalıyım. Gülümse Ali, karanlıklardan çıkma.